Uva, torpe. Hoy calamares para pobre. Palito de cebolla para torpe, para ti. Atento al cocinero. Rápido y ligero. Necesitamos una cebolla. Se corta por aquí. Ahora, con el cuchillito pequeño, pelamos. Pelamos. Ahí está. Ya está peladita la cebolla. Ahí está. Bien. Ahora sacamos los aritos, ¿vale? Todos al mismo tamaño. Por ejemplo, a este grosor. ¿Sí o no? Ahí. Vámonos, José Luis. Nos vamos. Ahí está. Ya tenemos los aritos, ¿vale? Pues bien. Ahora, la cebolla, como ustedes saben, del centro hacia afuera no salen los aritos, ¿eh? Mira qué fácil. Estamos un poquito, ¿hasta ahí? Marco, si le damos la vuelta a la cebolla, mira cómo salen los aritos. ¿Habéis visto? ¿Qué fácil? ¿Eh? Eso no lo sabías tú. Digo el cámara. Mira, para allá no sale. ¿Habéis visto? Porque sale para lo ancho, para lo fino, no sale. Sí, para ahí, ¿no? Toma, uno más. Venga, uno por uno. No me hagas, uno por el puchero. Mira cómo salen los aritos. ¿Habéis visto qué bonito? Este no. Dos para el puchero. Bueno, eso te queda uno. Bueno, vamos a hacer un platito de aritos de cebolla, finito, no diga nada. Sí. Hay dinero, digo, que estamos parados. Es que ya el gobierno nos da trabajo. Venga, ya tenemos ahí los aritos de cebolla. Los que quieran. Que os gusta más, ya sabéis, hacerlo. Yo voy a dar dos minutitos. Otro para el puchero. Dos minutos y medio, no se le puede dar. Ya están los aritos ahí, quieto. Cogemos un bol, ¿vale? De tamaño más o menos que los aritos de cebolla. ¿Vale? Un poquito de levadura. Levadura de la buena. Bueno. Que se abre rápido, que tenemos prisa. Muy bien. Aquí está, todo listo. Un poquito de levadura. No hay que salir. Puchereando, ¿no? Llenando el puchero. Un trocito, ahí. Como este. Con este sobra, ¿vale? Vamos. Para tu moro. Agüita. Esos gañanes ahí aberronchados. Un poquito de agua. Cogemos un tenedor, como este que está aquí. Una cuchara, como esta que está aquí. Ponemos harina, porque tenemos que hacerle un rebozado, ¿de acuerdo? Abajo de la barca, Ruiz, a la derecha, uno debajo de la barca. Una cuchara y media, ven, para esta cantidad. Vamos a dejar la cuchara ahí. Vale, déjamelo, que me he pelado ya gente ahí. Déjamelo. Sí. ¡Ah, qué vida! La empanamos así con la harina. Ten cuidado, ¿eh? Quedaría un color muy sólido y muy feo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues batimos bien y ahora le vamos a poner un poquito de colorante. ¿Sí o no? Un poquito de colorante, pero un poquito más de harina. Esto tiene que coger un espesor gracioso, ¿sí? Que se quede pegado a la cebolla. Si no, se le puede poner un huevo, pero no lo ponga porque se quema el huevo antes que la cebolla se fría. ¿Eh? Así que, bueno, mientras que estabas poniendo un poquito con la levadura y todo eso, yo voy a poner un poquitín de sal. Un poquitín de sal. Como una otro al puchero. ¿Vale? Un poquitín de sal. Te vuelve a mover. Te le echa un poquito de colorante para que esté más gracioso el colorcito ahí. ¿Vale? Un poquito de colorante que quede un poquito así en la rajita y tú verás qué bonito va a quedar los calamares. Los calamares va a quedar para comer. Que sí. Venga, vamos a dejar que se espoje. Otro para el puchero. Vaya haciendo lo que tiene que hacer. ¿Eh? Lo que tiene que hacer. Eso ya está. Ahora nos vamos al aceite, al fuego. ¿Vale? Encendemos el infernillo. Uno chiquitito. ¿Vale? Tiene que encender la primera. Vamos a ver, que sea rico, ¿vale? Ahí está. Una sartén chiquitito para que la aceite. Bueno, el puchero hoy, lo vamos a llenar, ¿eh? Ah, pues aceite. Vale. Aceite de oliva o aceite de sencillo. ¿Eh? Pura lana virgen, ¿vale? Yo le digo aceite de oliva, pura lana virgen. ¿Eh? Y el jugo verde. El aceite verde, junto a la leche en la bandera de Andalucía. ¿Sí o no? Vamos a hacer que se caliente un poquito el aceite, que tome punto. ¡Otro para el puchero! Vamos a batir un poquito. Puedes batir con dos tenedores, con una batidora, como quiera, para que no se te quede grumo. En este caso aquí van a quedar unos cuantos grumos, pero que no importa. ¿Eh? Hoy va a salir buen estofado, ¿eh? Los dedos se te va a quedar para tirarlo. ¿Eh? Los dedos se te va a quedar para tirarlo. Está la levadura todavía ahí. Se acabó, ¿eh? Mira, pues ya está, ya está. Hemos puesto los aritos de cebolla en un platito. Vamos a terminar de batir la tarjeta. ¿Puedes matar el de la esquina? ¿Tope? Vale, ya no. Y va eso. Lavamos la cebolla ahora. Uno, dos, tres. La vez ha lavado antes con la piel y todo, queda limpia. Ahí hay uno que se ha tirado así para abajo, pero ha avanzado uno para allá, ¿eh? El que estaba antes allí en la esquinilla porculeando, míralo. El aceite ya está caliente. Bueno, pues esto está listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Del tirón, acercamos el plato con la mano. Esto lo ponemos aquí, por ejemplo, así. Y esto aquí, aquí y aquí. Y como el aceite ya va calentito, mira lo que vamos a hacer. Ahora me pondré los dedos, ¿no? Así, mira qué fácil. Estoy andando con mucha viveza, porque se te pueden quemar. Si te queman, quedamos con la sata. ¿Eh? Entonces lo vamos a ir friendo a uno. Yo creo que lo he tocado, pero bueno. Vamos a ver, ahí está. Tampoco pasa nada. Vamos a coger este plato por aquí. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a coger esto. Una cosita rápida. Ahí, ¿vale? Mira lo que vamos a hacer. Vámonos, José Luis. Que nos vamos, venga, que nos vamos. Una por ahí. Venga, ahí. Esto se llama calamares para pobres. Este caso, vale, ha caído uno. Cebolla para los torpes. Hay otro detrás, ¿eh? No soy capaz de poner calamares. Ahí, ahorita, tres lugares, dar palo, ¿verdad? Venga, vamos a hacer unos cuantos para una persona normal, ¿no? Si queréis,
Vamos a freír, vamos, José Luis, que nos vamos. Esto tiene que gotear, tiene que manchar la cocina, pero para eso viene después la muchacha a freír y aquí un poquito, ¿no? Se va a meter de la gente, es bueno que darle una manita para que no se agarre, porque si se agarra, se queda agarrado, y después tiene un punto ya a la dura, como dice, siempre suena agarrar. No te muevas, quieta, 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 tranquila. La freína, en la sal, ¿vale? Ahora esto con una cerveza no vea cómo cae. Esto está todavía, vamos a darle un poquito de corrúa, y luego la fruja. Eso cuando sale bonito es una freidora en la casa. Tiene bastante aceite y la cebolla cae, se va al fondo y no se le desprende nada de la crema o de la pasta. Sí, sí, realmente no se cubre de aceite, como la pasta de la parte de arriba se va hacia abajo. Y es el fallito que se ve a la hora de freír. ¿Vale? Sí, eres un artista, ¿tú lo bien? ¿Cómo te explicas? Eso dice la gente. Hemos terminado de freír la cebolla. Sí, alguno de vez en cuando muere. Ten cuidado tus 12, nen. Acaba de bajar una tus 12. Patata frita. Bueno, empezamos el primer programa. Cogemos la patata, ya lavadita, para adelantar tiempo. Y pelamos con este cuchillo. Pero claro, ¿qué pasa? Que ustedes, si no sabéis, pues vais a hacer un desastre, te vais a quedar sin patata. ¿Por qué? Porque vais a meter el cuchillo por el centro y no sabéis pelarla como yo. Pues bueno, pues mira, pues aquí los mondadores como este. Y mira, se le hace así desde arriba abajo, así, y mira cómo se pela la patata, Esto, pues claro, lo voy a hacer más lento que yo. Venga, para el cuchero. De un plato para los torpes, tenéis que hacerlo a poquito a poco, pero por lo menos lo vaya a pelar la patata y vaya a hacer con ella lo que yo quiero hacer. Patata frita para ustedes, pero que no sabéis pelar papa, pues mira cómo se pela la patata, ¿vale? Ahora se mete aquí en el agüita, como está, aquí. Se mete en esta agüita que está aquí, la patata entera, ¿vale? Después de lavar, mira qué rápido. Vale, pues ya está la patata frita. Cataplum, chin, chin. Oye, Jesús, te estás cebando, cabrón. Acostumbrados ustedes, yo por mí siempre grande. Oye. Pero ustedes, si tenéis miedo, grande, la patata siempre con la parte plana hacia abajo, buscándole siempre para que no te corte, porque si lo pones así, la patata puede hacer así y cortarte. Por lo tanto, la ponemos plana, así. Cabrón, te la has comido. Muy bien, así me gusta. Aproximadamente un dedo de grosor. El cabrón se hacía el loco, ¿sabes? Y le damos la vueltecita, que se da ahí. Tranquilamente por aquí y ya tenemos la patata. ¡Avanzar, avanzar, avanzar! Y hacemos lo mismo, Así, este grueso para que sea la patata bastón, para poder destacar lo que es la patata bastón, ¿de acuerdo? Siempre con cuidado con el cuchillo. Pues ya tenemos la patata cortada. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues es muy fácil, mira, cortarla así, así. Y esta que es la parte de lateral, así. Y la cogemos y la volvemos ya ahí, a donde mismo. ¿Por qué? Porque ahí lo vamos a poner nosotros. Un poquito de agua. Esta es la patata bastón. ¿Sí o no? ¿Vale? Hay que estar grandecita. La patata bastón a mí me gusta grande. Y ustedes la tenéis que hacer igual. Lo más rápido posible, porque además tenéis poco tiempo. Se tiene que ir a trabajar. A esta patatita se le saca tres piezas. ¿Vale? Así. Mira. Qué fácil. A esta dos. Y a esta otros tres. Una y dos y tres. Eso. Ya las tenemos ahí. Como está la bañita. Ahí mismo lo vamos a echar un poquito de sal. Normalmente se echa un bol pequeñito con agua y un poquito de sal. Como tres minutitos o cuatro. En un bol de cristal o de lo que sea, echéis un poquitín de agua, no mucha, Porque contra más agua echéis, ¿qué pasa? Que más sal tenéis que poner. Por lo tanto, mira, ahora se echa ahí en ese bol que está ahí, con ese poquito de agua, que tiene que estar cubierto de agua, y se le echa un puñadito de sal a gusto de vosotros, Por ejemplo, yo le echo un puñadito así, que es mucha, y le dais... ¡Ole! ¡Otra puchero! ¡Tres pucheros seguidos! La dejamos aquí un segundito y vamos a poner la sartén con el aceite. Encendemos el fuego, Nos acercamos a la cámara al máximo, ¿vale? Ya está encendido el fuego, una sartén pequeñito, aceite de oliva, pero para freír yo recomiendo aceite... Me cago en la puta, me quedo ahora sin bolas que me vienen tres, ¿sabes? Si te calientes un poquito, ¿sabes lo que va a pasar, no? Que va a ¡no me los quitéis, hijos de puta! Nada, ¿vale? Pues ya tenemos el aceite. Venga, entre que se calienta el aceite, la esperemos.
te recomiendo que tú para freír la patata, te recomiendo que coges una patata y compruebe por si no te fías si el aceite está caliente o no está caliente. Y haz esto, como ve que no hace pues nada, se espera un segundito más. Volvemos a hacer la prueba, ya yo para mí creo que está. ¿Veis cómo lo veis? Bueno, pues ahora con mucho cuidadito nos acercamos al máximo para que no salpique. ¡Al puchero! Venga, no te hagas remolón. Va a salpicar un poquito por el hecho. No te hagas el remolón. Lo que quepa en la sartén, ¿vale? Ahora le damos como 5 minutitos y ya verás cómo se van a poner doraditas. Cogemos una espumadera. ¿Qué es una espumadera? Bueno, pues un círculo redondo con un mango y mucho mudelito. Esto es una espumadera. Da igual que sea de aluminio, de acero inoxidable, de plástico, un plástico especial, claro. Y se aguanta siempre el sartén por el mango, ¿eh? ¿Por qué? Porque al hacerle esto, te puede ir el sartén para el lado, mira, ¿vale? Entonces se aguanta por el mango y se intenta de darle la vuelta. ¡Huye, maldita rata! Hasta que se ponga su puntito dorado por todas partes, ¿de acuerdo? Esto se hace así a poquito a poco, ¿eh? Así para que no se te fácil. ¡Ole! ¡Buena! Y esto al revés, mira, así con la ¡gracias! Palabra, ¿eh? Pero siempre que no se te salga la que está en el lateral del frente. ¿Qué, cómo va el puchero? Sí. Y eso sí, que la sartén siempre esté el fuego en el centro de la sartén. Y hace patatas fritas solo para ti, solo para ti. Cogería una sartén pequeño como esta, pero ¿qué pasa? Sí, lo acabo de ver que le tiro yo también. Por supuesto, todas se van a freír. No os crucéis. Oye, tronco, tened cuidado. O una bruta de patata de... No, tú no, ha sido el compi que se ha cruzado. Ahora, las demás, aunque tú quieras. Ahí, de frente. Otro para el puchero. Entonces intenta de tenerlas todas alineadas, así. Para que todas estén enterradas. ¿Cuál? Los de abajo son amarillos. Y se fríen todas. Me creo que son rojos, ¿eh? ¿No? Pero ¿qué es así? Porque para ya han hecho limpieza. Esa patata es como a mí me gusta, ¿eh? Está tierna. Sí, comando, Giuseppe, ¿qué se explica? Que quieren, a lo mejor. Pues ya un saludo aquí a Telefontivo. A Fulgencio Chanel. Al gusto de ustedes. ¡Pues de puta! Venir aquí a llenar el puchero, cabrones. A punto, que tú la quieres más frita. Claro. Deja unos segundos más porque ya mismo está más frita. Ahora, cogemos la sartén con mucho cuidado y la acercamos a un plato. No, sí, me parece que solo les queda ya esconderse los costes, ¿no? Normalmente ustedes en casa deberían tener un rollito de esto porque te hace la mío. Y esto vale muy barato y te dura mucho tiempo, un mes incluso. Y pone una cintita ahí, o dos, con el fin de que no te gusta la patata con aceite, la quieres seca. Y a mí también, y yo también. Bueno, pues ahora cogemos la patata. Mira lo que hacemos. Apagamos el fuego, ¿eh? Porque a lo mejor te vas y te comes la patata y otro para el puchero. Y hace fuego en casa. El fuego se apaga en el momento que se aparta en la sartén. Se coge y al de atrás, a ver dónde se coña. Se cubrir las últimas gotas en la sartén, porque este aceite nos puede valer para otra cosa, ¿de acuerdo? Y las dejamos ahí, que escurra, ¿vale? Así, a poquito a poco. Y el de atrás. Nada de rápido, ¿vale? Así. Mira que en la esquina, fácil, ¿no? De atrás. Una ración de patata para ti, así, para tu novia, para la que vive contigo y todo eso. ¿Dónde está el muerto? Aquí mismo te las comerías tú, ¿no? Pues yo no. Yo ahora, después de haber empapado el aceite en esta servilleta, yo cojo otra vez mi plato base con un plato pequeño dentro. Que no muy buena, tiempo, querido. Oye, del tirón un plato y ya está, pero yo lo hago así, para que el plato este no se te rebale de un lado. ¡Toma! Pues mira qué fácil, mira qué fácil. Yo lo voy a demostrar para que ustedes... ¡Buena, compi! Mira, ¿habéis visto cómo baila el plato? Bueno, mira ese. Mira qué fácil. Una servilleta que vaya de... ¡Corre! Para que no se note mucho. ¡Corre, perro judío! Así, ¿vale? Y si la servilleta es de color, pues mira. Ahora, ¿ha visto cómo ya no se mueve el plato? Pues ya está. Ya hemos ganado algo, ¿verdad? Ahora ponemos las patitas con un poquito de vacileo, para ponerla bonita. Y cogemos unas pincitas que van muy baratas, para que no te quemen los dedos. Hay otro, En este caso, en inglés, se llama los fingers, Así que los fingers tenéis que mirar por ellos, para que no se quemen. Y ya tenemos la ración de patatitas. Esa ha entrado. Un poquito de queso parmesano por mía. Encima, el queso parmesano al tocar calor de la patata funde. Déjalo que avance el del escudo lo tengo. Riquísima, así que hacerlo, amigos míos, que este es el primer plato del primer programa para Torpe. Así que habría aprendido ya cómo se hace una patata frita y deja a mamá tranquila, freírme papá, mamá. El escudo está dentro, si se quita un poco me lo cruzo. Sabéis vivir con la novia y no sabéis freír patata. Cuidado.